Realmente estamos saliendo de una reunión domingo, primera reunión después de lo pasado. Para nosotros un gran golpe, pero tenemos que reposicionarnos. Y bueno, el grupo está fortalecido, es una muy buena reunión. Delineamos estrategias a corto plazo para empezar a trabajar, para movernos de vuelta. Y bueno, y la primera fue ir a la capital y asistir a esos dos eventos, que fue la asunción de nuestro amigo y coterráneo Guido Machado en la vicepresidencia de INAC, y la oportunidad de conversar con el ministro a las 6 de la tarde. En lo que tiene que ver un solo Uruguay, antes de meternos en esas reuniones y en esa jornada, un solo Uruguay, mucho se ha hablado en estas horas también, dice, bueno, con la situación, el aumento, no se está movilizando, no aparece tanto. Cuando se escucha esas voces, ¿qué se dice? ¿Qué se reflexiona desde un solo Uruguay? No, veníamos en un, o sea, el sistema nos pidió a todos, al uruguayo entero, nos pidió un parate por el tema de la LUC. Todos tuvimos que aceptar, lamentablemente, ese barro, ese problema lo teníamos que cruzar todos. Y el sistema nos había pedido para dejar para después de la LUC muchas cosas. Y bueno, un solo Uruguay no está. O sea, tenemos que cambiar el chip, porque un solo Uruguay siempre que reclamó algo hizo una propuesta. ¿Ah? Entonces, llamarlo en Uruguay de que solo un solo Uruguay solo levanta banderas para reclamar no está bien. Si bien justo es en ese momento que aparece la cámara para mostrarlo. Pero nosotros todas las veces que levantamos una bandera solicitando alguna cosa, presentamos la contrapartida de la solución. Y bueno, hoy por hoy en el combustible, que es lo que a un solo Uruguay siempre se lo caracterizó por haber presentado varias modalidades para solucionar el problema del combustible caro en Uruguay. Hoy sabemos que son ajenas a Uruguay, son ajenas a nosotros, la problemática de la suba del combustible, a la cual nosotros en este momento no tenemos lo que pedir. Sí, vamos a reiterar que hoy los 3 pesos que pedíamos que cambiar, que nos sacaran de subsidio al boleto o subsidio a las empresas, al cambio de flota de las empresas de transporte, que se dejara de cobrar con cosas, hoy pesa tan poco que bueno, pero está planteado. Queremos un combustible de acuerdo al precio internacional, que es lo que el Uruguay tiene que tomar, y sin subsidio al lugar ninguno, como tampoco pedimos subsidio para nosotros.